No, 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 no. Y llevo años eh, viviendo tranquilo, con mi conciencia tranquila. Presidente, y así voy a seguir. Presidente, por congruencia, llevamos el sexenio hablando de este tema. En algún momento usted decía que no quería que aquí se dieran a conocer a los eh, periodistas favoritos del sexenio pasado. Al final aquí se dio la, la lista de los favorecidos con los 60 mil millones de pesos que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Y si bien le hemos reconocido que le dio un machetazo a esa publicidad oficial, eh, a ese chayote eh, vestido de publicidad oficial, quiero exponerle lo que aquí durante el sexenio le he expuesto. ¿Qué piensa? o hacia dónde debe de ir el presupuesto de publicidad oficial entendiendo que es dinero de los mexicanos y las mexicanas cuando aparecen al tope de la lista a pesar de que es mucho menos dinero TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, solo por mencionar algunos. Y en el caso de los dos primeros el dueño de TV Azteca tiene adeudos fiscales. Y en el caso de Televisa hay señalamientos de posible vinculación a casos de corrupción. ¿Debería el mexicano o la mexicana seguirle mmm, dando de ese dinero de publicidad oficial a esas empresas cuestionadas? Se lo pregunto con mucho respeto porque eh, ¿cómo puede ser posible que las empresas más beneficiadas por la publicidad oficial del gobierno, con todo lo que ya le he dicho, que se le reconoce por haberle dado un machetazo, siga beneficiando a, un, a una empresa de un deudor a los mexicanos, en el caso de Salinas Pliego, y en el caso de Televisa señalada incluso en casos de corrupción como los de los mundiales de fútbol. El caso de Televisa que fue descubierto por el, la gobernadora de Campeche en el martes del Jaguar, cuando se exhibió eh, una comunicación de Alito Moreno y los presuntos negocios con eh, directores de Televisa. ¿Cómo entenderlo, presidente? Porque usted ya se va y esto sigue, pero ¿cómo debe de seguir? ¿Por qué ruta se debe de seguir en esto de la publicidad oficial, presidente? Pues es un eh, tema que debe de debatirse. Más, nosotros eh, tomamos una decisión eh, de reducir considerablemente el dinero destinado a la publicidad. Y eso se logró. Yo creo que nosotros eh, ejercimos como... Cuando mucho, un 10% de lo que se ejerció de publicidad en el gobierno anterior. Cuando mucho, entonces eh, hubieron ahorros importantes. Ahora lo que. Eh, debe de resolverse. si ese, ese 10% eh, se debe de continuar destinando a los medios, yo soy partidario de que debe de haber publicidad. pero no es a los medios, presidente, para... es a, a, a los dueños sí. que se lo merecerían o no. bajo qué sí. lineamientos? Eh, es que, por ejemplo, el gobierno tiene que informar, tiene la obligación de informar, de garantizar el derecho a la información. Y el medio, el medio este, ayuda a que este, esa información llegue a los ciudadanos, a las personas. Entonces, eh, debe tomarse en cuenta el alcance que tienen los medios, nos guste o no nos guste, porque sí se ha avanzado mucho en eh, la difusión de noticias, la información por Internet, pero todavía la televisión abierta tiene eh, una audiencia considerable, todavía. Y la radio también, ah, y la prensa escrita, más este, eh, limitada, pero todavía tienen una eh, influencia. Y todavía eh, eh, se lee, se escucha la radio, se ve la televisión. Ya no como antes. Yo no he visto encuestas últimamente, pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30, 35% de la audiencia a la pregunta. ¿Cómo se entera de las noticias? Todavía un 30-35% de la población eh, decía por la televisión eh, y por la radio menos, pero se seguía escuchando la radio, sobre todo aquí y en las grandes este, urbes por eh, el uso del automóvil, por los tiempos de traslado, ahí se está escuchando la radio, los periódicos menos, pero hay quienes eh, siguen informándose con la prensa escrita. Y desde luego que ha crecido mucho el Internet o la información en redes sociales. Mucho, mucho es lo que más ha crecido, pero todavía los medios convencionales eh, se ven, se escuchan eh, en el país. Entonces, ¿cómo distribuir eso? Además, eh, un gobierno democrático eh, tiene que eh, respetar a todos y no censurar a nadie, no excluir a nadie.